qué mejor para nuestra temática hoy que tener a una médica cirujana de la Universidad de Antioquia, pero quien además sufrió el cáncer de mama, es una sobreviviente. Qué bueno tener aquí a Ana Antonia Arcila Arango. Estamos con las 4A, bienvenida a nuestro programa Mucho Más Que Rosa. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí, sobre todo porque es que uno puede tener todo el conocimiento, pero una cosa es la teoría, lo que está en los libros, y otra cosa es ya vivirlo en carne propia. Entonces quiero comenzar por ahí, como por esa historia de vida en la que usted se da cuenta que sí, que la vida es frágil y que como médica también es un ser humano, eso no separa lo uno de lo otro, y que vive esa experiencia. ¿Cuál es ese aprendizaje de vida que hoy nos quiere compartir? Bueno, inicialmente cuando estamos frente a lo desconocido nos llenamos de algunos temores y expectativas. Cuando un diagnóstico como cáncer llega a nuestras vidas, nos hace reevaluar básicamente algunos procesos que estamos viviendo y nos hace tomar decisiones importantes. Cuando llegó el diagnóstico, a pesar de que me sentí tranquila, de que tuve mucho apoyo y mucho acompañamiento de parte de mi familia, de parte de los profesionales y muy entregada en la fe con Dios. Bueno, se empezó a vivir un proceso con mucha responsabilidad, un proceso en el que iniciaba un proceso de sanación, en el que ya pasaba de ser la médica a ser la paciente. Entonces, bueno, hicimos pero, todo. Es que además, si hagamos el paréntesis, es que Ana Antonia además maneja todo un programa de atención en, y detección temprana de cáncer de mama. Entonces, cuando ella pasa de ser la médica a ser la paciente, comienza a darse cuenta de algo maravilloso y es esa vivencia que tienen estas mujeres y cómo hacer un acompañamiento más cercano y mejor. Por supuesto. Estas vivencias son fundamentales para nuestra vida. Primero porque pues, estamos frente a la fragilidad humana, no solo desde el punto de vista orgánico, sino además desde el punto de vista emocional, donde se hace muy importante todos los soportes que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando nos pensamos en paralelo con aquellas mujeres que finalmente están en la misma condición que uno, cuando uno está en una condición tan diferente, pues obviamente tenemos los elementos fundamentales para poder hacer un acompañamiento más adecuado, esa parte emocional, esa parte en la que la paciente pudiera quebrantarse fácilmente, pero que cuando encuentra una persona que siente su proceso, que le indica, que le ayuda, que le orienta y que además pues dentro de los procesos institucionales es posible privilegiar digamos unos tiempos para garantizar la oportunidad y para garantizar además de esto pues unos resultados muy positivos. Entonces bueno, todo esto es una bendición. Uno lo puede mirar así en retrospectiva y dice pues el haberlo vivido también te da toda esa inteligencia emocional para liderar todo un equipo médico, humano, científico, que hoy está llegando a mujeres de escasos recursos que realmente necesitan esas oportunidades, llegar a tiempo. Entonces, yo creo que todo es perfecto y de ahí tu aprendizaje de vida. Y qué rico que estés hoy aquí con nosotros, Ana. De verdad que qué rico, es una bendición. Muchas Ana, gracias. Cuéntanos un poco sobre la detección temprana. Sabemos que el cáncer no lo podemos prevenir, pero sí podemos hacer una detección temprana, estar alertas a esos signos. Hoy muchas mujeres están viendo nuestro programa. ¿Qué les podemos decir? Bueno, lo primero que debemos tener es la conciencia de nuestro cuerpo. Debemos aprender a leer nuestro cuerpo, debemos aprender a evaluarlo y no esperar a que las cosas aparezcan de la nada. Si somos conscientes y evaluamos nuestras mamas en un periodo de tiempo determinado que está establecido, idealmente en mujeres que menstruan 8 días después de la menstruación y en mujeres que ya no menstruan en cualquier momento del mes, ojalá siempre en la misma fecha. Si es posible hacerlo más veces, pues mucho mejor, pero es aprender a conocer su cuerpo. Si yo me palpo mis mamas, voy a saber cómo son las características de esta y puedo identificar en un momento determinado cualquier cambio. Ese autoexamen de mama es un examen de autorreconocimiento.
es fundamental y es el punto de partida. Ana, voy a pedirte algo y sí. Es que vamos un poco más allá en ese autoexamen y es entender, si bien antes pensábamos que tocarnos era un tema de pecado o de prohibido, hay que reconocernos como seres humanos y entender que es un tema de salud y que si no sacamos esos 5 minutos para reconocernos en la ducha, un espacio que tengamos, como lo decías, ojalá en el mismo día del mes para poder ir notando diferencias, pues no vamos a tener tiempo para nosotras, sacar tiempo para nosotras. Yo creo que hay un tema también ligado y es autoestima, ¿no? Total, definitivamente esa autovaloración es fundamental. Cuando tú valoras la vida, cuando tú valoras todo lo que estás construyendo, obviamente que lo primero que debes hacer es apuntar a tu propio bienestar y ese bienestar depende de ti misma. ¿Cuándo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo mediante el autoexamen de mama, sería la detección temprana, porque vamos a tener los elementos para qué. En ese examen, obviamente, no hablamos de un diagnóstico, hablamos de un reconocimiento de algo que no existía. De allí, entonces, pasaríamos a lo que es el examen clínico. Uh-huh. Es cuando la paciente debe tener la capacidad de decir, es el momento de consultar. ¿Y con quién debo consultar? Lo ideal es consultar con un médico experto en el tema, un médico experto en mama, que tenga la experiencia y puede identificar fácilmente cualquier anormalidad. Ya el médico en la consulta, después de realizar una buena historia clínica, un excelente examen físico, pues tomará la decisión de qué tipo de exámenes adicionales vamos a realizar. Existen unos protocolos y hay un examen que es el examen fundamental para la detección temprana, que es la mamografía. Pero tenemos grupos de edades. Entonces, en Colombia se ordena una mamografía a toda mujer que tenga 50 años en adelante. Se hace cada 2 años de manera preventiva o se hace cada vez que sea necesaria cuando vamos a buscar un diagnóstico porque la paciente presenta signos, presenta síntomas o incluso antes, desde los 40, en aquellas mujeres que tienen factores de riesgo significativos como lo son la herencia. El tema hereditario, si mi mamá sufrió de cáncer de mama, si mi mamá sufrió de cáncer de tiroides, pues todo el tipo de cáncer que hay en estos días, el 4 de febrero precisamente está estábamos recordando ese día del cáncer en el mundo y es entender que cada uno de esos momentos es importante reconocerlo, ¿no? Correcto, sí, es muy importante. Ana, ahí hay algo bien importante, entonces lo primero es mi autoestima en el sentido de tocarme para poder Correcto. Detectarlo a tiempo, luego ir siempre a esa evaluación médica, mínimamente anual, ginecóloga, en fin, en donde podamos tener a un médico que pueda hacer un tamizaje o una palpación, si incluso identificamos algo, luego recurrir a exámenes ya médicos que existen o a ese protocolo que inmediatamente el médico lo va a activar. El médico si siente que ya está en edad o tiene algún síntoma, pues inmediatamente te va a enviar alguno de estos exámenes. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué otros elementos debemos tener en cuenta para llevar una vida más sana, más saludable? Que si bien, como lo decíamos, no es tanto de prevenir, porque puede que mucho venga en la genética, en fin, sí podamos realmente llevar una vida más saludable. Bueno, sí, ese punto que tú estás tocando es muy importante porque de acá parte todo. Mientras más saludablemente podamos vivir, pues muchos mejores resultados vamos a tener en nuestro estado de salud. Debemos tener en cuenta varios aspectos, entre ellos la actividad física. Cuando la persona realiza ejercicio físico, pues tiene mayor capacidad de defenderse frente a ciertos procesos o incluso de prevenir un proceso anormal en el organismo. Sumado a esto, siempre debe ir una dieta saludable. En la dieta saludable, definitivamente, tenemos que tener presente siempre evitar al máximo los dulces, los carbohidratos, las harinas, las grasas. Debemos implementar y mantener el consumo de frutas, verduras, consumir agua con más frecuencia, en mayor cantidad,
y evitar al máximo todo lo que tenga preservantes. Allí está la mayoría de los componentes. Prefiera lo natural. Sí, prefiera lo natural, definitivamente. Definitivamente. Vaya al supermercado de arranque por los corredores en donde están frutas y verduras antes de llenar el carro de todas las harinas, grasas y dulces. No, Ana, de verdad que es un tema maravilloso. Queremos agradecerte porque sabemos no solamente tu conocimiento, sino esa experiencia de vida, de pasar por ahí, cómo hoy está iluminando a tu equipo de trabajo, ayudando a esa medicina mucho más humana, mucho más cercana y que está ahí realmente para acompañar a las pacientes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti.